la quinta edición, que en realidad tendría que ser la sexta, pero el año pasado nos atacó la pandemia y se tuvo que suspender. La quinta edición de la Down 5K. Estamos con Andrea y Matías, madre e hijo, para que nos cuenten un poquito cómo trabaja la Asociación Down del Uruguay. Andrea, vos que estás en la coordinación de la carrera. Tu consulta es respecto a la pandemia, cómo hemos seguido trabajando. ¿Cómo trabajan? Hace años que ya arrancaron con esto. La verdad es que necesitamos visibilizarnos como grupo, tener un día de festejo, porque realmente nuestros hijos nos llenan de felicidad. Es un día, el 21 de marzo, es un día a nivel internacional reconocido para honrar a las personas con síndrome de Down. Y bueno, hemos decidido hace 5 o 6 años armar una carrera que era una forma deportiva, festiva y familiar, que después se convirtió en mucho más porque hasta gente del interior ha venido para celebrar ese día juntos. Y tenemos sponsors que nos acompañan, tenemos un montón de corredores de otras carreras que nos acompañan, compañeros de trabajos que se suman, así que es un día de fiesta realmente. Y el año pasado nos dejó con la carrera pronta para salir y nos quedó todo ahí. Y bueno, este año dijimos, tenemos que hacer como hacen otros, corredores que la hacen virtual, y acá estamos. Ya vamos a llegar a eso, vamos a hablar de cómo es una carrera virtual. Nosotros hemos acompañado, hemos ayudado también en la difusión, acompañado otros años anteriores. Siempre. Y siempre se ve lleno de entrar y salir gente que está comprando el ticket, digamos, para correr. ¿A qué se destina lo recaudado? Sí, lo recaudado siempre va parte al apoyo del funcionamiento de la ADU y siempre otra parte algún proyecto. Hemos desarrollado y ampliado la sede con cocinas nuevas, en fin. Y este año es hacer un relevamiento sobre las personas con síndrome de Down a nivel nacional. Nosotros queremos saber cuántos son, qué calidad de vida tienen, qué nivel de educación lograron tener, qué asistencia en salud han tenido, su calidad de vida en global, que eso no lo tenemos y tenemos, que no es un trabajo, parece fácil, pero no lo es, que lleva su tiempo y además hay que hacerlo muy seriamente y que, bueno, sería la primera vez que tendríamos cifras de cuántas personas con síndrome de Down hay en el Uruguay y se necesitan. Se necesitan para que nosotros como asociaciones podamos pensar en proyectos y poder pedir políticas públicas para lograr lo que ellos necesitan. ¿Qué se sabe de las personas con síndrome Down sobre la pandemia en particular? Mira, ellos han sufrido lo que todos, lo único que evidentemente extrañan su casa, su segunda casa, que es la asociación, porque es donde ellos se encuentran con sus pares, tienen programas, participan de talleres, de actividades, de charlas con psicólogos. Y bueno, y este año hubo que reinventarse como los demás y los talleres los hemos hecho virtuales y ellos se han sumado encantados, son los primeros en cumplir todos los protocolos, ellos se adaptan. ¿Se considera que son personas con mayor riesgo sobre el COVID? A partir de los 40 años, sí. A partir de los 40 años consideramos que ellos pueden ser personas de riesgo porque hay envejecimiento precoz en esta población. Entonces, por eso hemos pedido al Ministerio de Salud Pública, en diciembre se pidió ser tenido en cuenta como grupo etario y como grupo que necesita la vacunación lo antes posible. Se está estudiando y confiamos en que nos puedan dar una respuesta positiva. Bueno, y antes de seguir charlando de la carrera, quiero hablar con Matías de las carreras anteriores, que él no se perdió ninguna. ¿Corriste todas, Mati? Sí, pues sí, corrí todas. ¿Y cómo estuvo eso? ¿Corres en grupo o corres solo? Y depende. Sí, a veces correr, bueno, antes de la cuando se arrancó la carrera, antes de la pandemia, a veces te cruzó con alguno o a veces los puedes correr solo porque es algo lindo que de correr y disfrutar en familia. ¿Y este año vas a correr la carrera virtual? Sí, obvio, la voy a correr con toda la fuerza y tratar de que esto se pueda seguir y seguir lográndolo.
Mati, yo te preguntaba recién antes de empezar con la nota si vos ahora estabas haciendo vida normal, digamos, más allá de los cuidados y de todo lo que conlleva el COVID. Sí, sí. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando en un estudio jurídico y abogado. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué haces? Lo mío es lo que es accidente de biblioteca, de archivo y cadetería interna. Está buenísimo, ¿te gusta? Sí, está muy bueno. Y aparte me decís que hay buen equipo de trabajo. Sí, buen equipo de trabajo y buen compañerismo como siempre. Me encanta. Bueno, ahora sí, Andrea, contanos un poco qué significa que la carrera sea una carrera virtual. Y bueno, es el reinventarse porque consideramos que es muy importante ser visibles, que ese siempre fue nuestro mayor anhelo y nuestro objetivo. Entonces, al ser virtual, nosotros convocamos a que la gente se inscriba. Ya están las inscripciones en Habitat, salen $350. Y después pueden venir por aquí, por la Asociación Down, de lunes a viernes de 14 a 16 y los sábados de 9 a 13 horas. Entonces retiran sus remeras y entre el 15 y el 21 lo que pueden hacer es correrla los tiempos que quieran, caminarla, entrenar en familia, con amigos. Como dice la remera, cada uno a su ritmo. Ese es nuestro... eslogan. Exacto, nuestro eslogan. Entonces, una vez que corren, se sacan una foto y con el hashtag cada uno a su ritmo y Down 5K, lo suben a sus redes que entonces después las colgamos en la Asociación Down. Necesitamos que las redes se llenen de carrera y de esta festividad que no pudimos tener presencial. Buenísimo que se hayan reinventado y que hayan encontrado la manera para que este año puedan correr la quinta edición. La verdad que sí.